Bueno, el Frente Amplio viene desde el año pasado, cuando tuvimos el primer mensaje presupuestal de la OPP, donde nos pidió que recortáramos la plantilla, recortáramos los gastos en inversión y también en gastos. Venimos muy preocupados porque evidentemente son cuentas bastante sencillas, como decís. Llegamos a una plantilla muy preocupante en junio de este año, que era de menos de 6.000 funcionarios, histórica, desde hacía muchos años en UTE, que por supuesto no nos da para cubrir servicios mínimos, ¿no? Los que ven la gente, las cuadrillas que ustedes ven en sus casas, los telellamados en telegestiones de comercial, y eso en el interior se ve muchísimo porque la UTE no solo derrama empleo con los funcionarios y funcionarias que tenemos, sino también con los contratos que tenemos de tercerizadas, que si bien estaba actualizado en el sentido de que era una cantidad específica de empresas que teníamos, también sirve a esos privados, y lo que queremos es que sigan ingresando funcionarios a la empresa pública porque los necesitamos. Lo cierto es que es verdad que si no se cubre con cuadrillas como corresponden, en los turnos que se corresponden, cuanto más kilómetros tenemos, porque también se trabajó muchísimo en electrificación rural, y esos kilómetros nuevos de red tienen que cubrir los funcionarios de UTE. Entonces, desde ahí es donde veo que hay un riesgo si no logramos que el Ejecutivo en eso nos dé la razón y nos permita que se ingresen la gente que va quedando vacante. ¿Cuánto bajó el presupuesto de UTE desde el quinquenio anterior a hoy? Depende las áreas, los porcentajes dependen las áreas, pero ninguno. ¿En todas ha tenido disminución? En todas ha tenido una disminución. Lo que es generación es la que menos se discute, porque como ustedes sabrán y se ha discutido mucho de matriz eléctrica, hemos logrado generar energía con diferentes tipos de fuentes que nos permiten abastecer la demanda y exportar. En el resto de los tramos de UTE, que son transmisión, distribución y comercial, en los tres hemos tenido rebaja por el presupuesto. ¿Qué se va hacia o se intenta una privatización total del ente, Fernanda? Yo lo que creo es que el mensaje, y eso es lo preocupante, es que las empresas públicas han demostrado que son eficientes y que son motor de desarrollo del país. Yo lo que creo es que si no las defendemos en su negocio y no seguimos trabajando como veníamos trabajando, demostrando que se podía generar, que podíamos tener fuentes renovables, ser amigables con el medio ambiente, que lográbamos ajustar por abajo del IPC las tarifas, y eso también lo veía la gente. Estos proyectos con los que estamos hoy, como los de inclusión, como los de electrificación, todo se pudo hacer con la empresa pública. Por lo tanto, siempre se demostró, o los gobiernos anteriores han demostrado, que las empresas públicas son eficientes, y si nosotros no defendemos el negocio de UTE, UTE obviamente va a tener sus agujeros, también hablando mal y pronto, y eso es no cuidarla.